Hola mis queridos hermanos, nuevamente el Padre Julio Domínguez por aquí, grabando estas cápsulas sobre el ritual de la Santa Misa. Vamos a pasar al momento de lo que es la recepción de la comunión ya plenamente, ¿sí? El momento más precioso, el momento que todos estamos esperando. Por ahí la norma litúrgica dice, si no hubiera comunión, pues entonces no sería misa, ¿sí? Y es bien cierto, porque cómo celebrar todo un ritual y al final que no haya la comunión, no. Sin la comunión, pues no, entonces no habría misa. Entonces, tenemos que estar bien, bien atentos a eso, la comunión, ¿sí? Y ojalá que ustedes lo entiendan de la mejor manera posible, porque yo quiero que todos los fieles de la diócesis de Charlotte, todos los hispanos, se paren de sus bancas y digan, necesito la comunión. Padre, pero es que no puedo por esta situación, por esta situación, por esta situación. Ok, ¿y qué estás haciendo para resolver esas situaciones? Estás perdiendo la cena, estás perdiendo para lo que has venido, ¿sí? Entonces, yo los animo, no los presiono, pero sí los animo a que lo piensen, ¿verdad? Quiero comulgar, quiero arreglar situaciones para poder estar en comunión con nuestro Señor. Ahora bien, fíjense cómo en ese momento el sacerdote, ya después de que ha fraccionado el pan y todo lo demás, el primero que recibe la comunión es él. Y lo hace de una manera bien preciosa, ¿verdad? Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea ahora sí que un medio para nosotros, para mí, de vida eterna. Y después lo mismo dice con el cáliz, que esta preciosa sangre sea un medio para mí, un medio para poder yo acercarme, ahora sí que estar en comunión con mi Dios. Entonces, todas esas oraciones que hace en silencio el sacerdote, que lo hace así, ahora sí que privadamente, él está hablando con Dios para prepararse para que entre con él. Queridos hermanos, eso mismo debe de pasar para con ustedes los fieles. Ya desde que ustedes ven que ya se está preparando el momento de la comunión, ustedes deben de estar empezando a platicar con nuestro Señor. Señor, que yo esté bien preparado para recibirte, que yo esté ahora sí que en gracia de Dios para poderte recibir dignamente, que cuando ustedes vayan caminando ya hacia lo que es la recepción de la comunión, vayan ahora sí que mostrando su reverencia, mostrando su amor hacia nuestro Señor. He visto personas que a veces vienen en la fila de la comunión y vienen saludando a medio mundo, como que si fueran los presidentes, ¿verdad? Por ahí, y no. Entonces, tenemos que venir pensando con nuestro corazón, con nuestra mente, ¿a quién voy a recibir? Al Rey de Reyes. ¿Qué es lo que voy a recibir? Pues lo voy a recibir totalmente, en toda su totalidad, como Dios, como Hijo de Dios que va a entrar dentro de mí, como ese alimento espiritual que yo tengo que recibir porque lo necesito, porque es ahora sí que el medio por el cual yo me uno totalmente a Dios. No hay otra manera más preciosa, más hermosa, más importante que unirte a Dios sacramentalmente, es decir, recibiéndolo completamente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, el momento de la comunión es bien importante. Por aquí hay una gran controversia, ¿verdad? Recibirlo en la lengua, recibirlo en la mano, ¿sí? Ahorita, durante la pandemia, nuestros obispos nos han pedido pues, que lo recibamos en la mano. Y pues tenían razón, porque al principio de la pandemia no sabíamos ni por dónde iba este virus. No sabíamos, ¿sí? Ahorita, gracias a Dios, en toda la diócesis de Charlotte, ya nuestro señor obispo nos dio permiso de recibirlo en la lengua. Ya todos tenemos permiso de recibirlo en la lengua. Si en tu conciencia te dice, ¿sabes qué? Tienes que recibirlo en la lengua. Pues yo, particularmente como sacerdote, prefiero que la reciban en la lengua, porque así, ¿verdad?, me doy cuenta de que pues, no se quedan partículas en la mano, no se tiran partículas, etcétera, etcétera. Pero ahora sí que ustedes son libres de decir, bueno, yo prefiero todavía recibirlo en la mano porque, pues, no sé, todavía no estoy seguro de lo del COVID y todo eso. Pero, queridos hermanos, la práctica es, ahora sí que, recibirlo a la comunión, pues, en la lengua, ¿verdad? Y si lo vas a recibir en la mano, yo nomás te pido una cosa. Recuerda, lo que se está poniendo en la mano es cuerpo, sangre de nuestro Señor. Entonces, la primera cosa que debes de pensar es cómo acomodar tu mano a tal manera que de una manera digna quede nuestro Señor ahí. Una vez que lo tienes ya en la mano, con tu mano derecha, ¿verdad?, pues recoger la Eucaristía y ponértela enfrente del sacerdote allí en tu lengua. A mí no me gusta que caminen con Eucaristía fuera del sacerdote, ahí mismo, a la lengua, ¿sí?, y ya salen ustedes a caminar. ¿Por qué? Porque hay el peligro de que se puedan robar hostias, entonces lo mejor es comulgar. Pero ya en el camino tú ves checando si en tu mano no quedó ni una partícula. Porque acuérdense, cuando explicaba la fracción del pan, ¿se acuerdan de eso? Estaba viendo eso, de que muchas veces las partículas pueden quedar ahí.
en la más mínima partícula, está contenido todo el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente purificar bien nuestra mano para poder comulgar absolutamente todo y que no queden en el suelo, ¿sí? Que eso sería sacrilegio, pues partículas tiradas o que te limpies en tu ropa y todo lo demás, no. Tener cuidado, estamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote después de eso, ahora sí que ya distribuye la comunión a todo mundo, ¿verdad? Entonces, él va a tener cuidado de todas las partículas que queden ahí. Ese es el trabajo del sacerdote, pero en ti tienes que tener bastante cuidado en tu mano. Yo, sacerdote Julio César Domínguez, ¿verdad?, recomiendo que se pueden recibir una lengua. Se ahorran muchas complicaciones, queridos hermanos. Por último, queridos hermanos, aquí hay un puntito bien importante. Fíjense cómo quedan eucaristías por ahí ya en el tabernáculo. Se quedan, primera cosa, para ser viático. La eucaristía no se queda solamente en iglesia. Por una razón se quedan ahí en el tabernáculo. Primero, viático hacia los que están enfermos. Salimos inmediatamente a llevar la comunión a los enfermos y espero que todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión tengan en cuenta eso. Ese día es propicio de que ustedes sirvan llevando la comunión a los enfermos. Ellos también lo quieren recibir, ellos también quieren recibir a nuestro Señor. Es más, necesitamos ahora sí que animarlos, todos nuestros enfermos, a que reciban la comunión porque es el viático, la vía, el camino, ¿verdad?, por el cual ellos pueden recibir la comunión. Y al mismo tiempo se queda en el tabernáculo de nuestro Señor esperándonos. Todos los días está ahí el Señor. Ojalá que tú seas de esas personas que tienen la delicadeza de ir y encontrarse con nuestro Señor, de ir y visitar al Señor. Si puedes todos los días, pues todos los días, porque es tu más grande amigo, porque es tu Dios. Los dejo con esto, hermanos. Espero que les ayude y que pues sigan por aquí siguiéndome en estas cápsulas informativas de lo que es el rito de la Santa Misa. Bendiciones para todos.